Nosotros ya caminamos esta zona y estuvimos igual por toda esta zona. Entonces nos vamos a dividir o fijamos una hora en la que nos reunamos todos. Con Ruta nada más cambiamos de Monte Grande, nos fuimos a... Por ejemplo, si queremos el apoyo del ejército que está aquí o la Armada de México que está acarreando en lanchas gente, se puede hacer. Pero sí, que si me ofrecen un trascabo, que si me ofrecieron 50 voluntarios del municipio, por favor tengan muchísimo cuidado con eso porque se perdería la vocación de este proyecto. Pues ahorita de la inundación que todo perdimos, pero ahí vamos despacio a ver qué dice Dios. Lo primerito que sacamos fue pues nuestros hijos, aunque se perdió todo lo que se perdió, pero pues la vida de nuestros hijos es la que interesa. Un desastre que nunca lo esperábamos, un mes para que baje. Ya vieron allá mi casa, ¿cómo está? Y así, como está ella en las casas, así están todas, así se fueron a pique todas las casas. Nunca pensamos que íbamos hasta aquí, ahora sí, durmiendo, pasando frío, en la orilla de la carretera. A veces los carros que pasan hasta nos espantan, donde hacen la lámina, así que no respetan, la verdad. Aquí nunca se iba a pique, nunca. Cuando se fue Villa Pique, por las inundaciones que hicieron, abrí puentes, abrí canales para que toda esa agua entrara por acá, por todo. Y pues aquí estamos dando resultados a pique. Ni tan siquiera vienen a visitar, a dar una despensa, nada. Lo que está poniendo ahorita pues es el ejército, lo único. ¿Cómo podemos ayudar? Nosotros todavía estamos aquí al domingo y viernes y sábado pretendemos hacer lo necesario para impactar a la mayor cantidad de personas. Mira, aquí ahorita lo que se necesita sobre todo es pañales, leche para los niños, colchonetas, cosas que no se echen a perder. Aquí el 90% del estado está bajo el agua. Están declarados de 17 municipios, 16 están declarados en emergencia total. Y desgraciadamente la gente no se va a los albergues porque temen perder todos sus animales de traspatio. Una de las ecotecnias que vamos a instalar en este centro sustentable va a ser un sistema de purificación de agua. Entonces tenemos aquí unos filtros que utilizan iones de plata para purificar el agua. Entonces se va a hacer además un sistema de captación de agua, eso lo está diseñando Biobolsa. Y pues va ese sistema de captación, además de que tal vez se haga la conexión para que se tome agua del río y se pueda llenar un tinaco que vaya a estos filtros y de donde se pueden sacar garrafones para que se distribuyan en todas las zonas.